El Código Da Vinci es una fascinante novela de caballería en la que una dama y un caballero de nuestros días parten en busca del Santo Grial. Este bestseller mundial ha vuelto a poner de actualidad un tema eterno. La Europa del siglo XII asistió a un despertar espiritual sin precedentes. En plena Edad Media, San Bernardo, creador de la Orden del Temple, impulsa un culto a la Virgen que le otorga la dimensión de una verdadera diosa. En honor a ella se construyen las asombrosas catedrales góticas. Los templarios traen esotéricos secretos de Tierra Santa y se convierten en un poder paralelo al de los reyes y al del propio Papa. Mientras tanto, en el sur de Francia, los herejes cátaros desafían a la autoridad corrupta de la Iglesia romana. Las mujeres obtienen allí una posición social y un poder que les es negado en el resto del mundo. Los trovadores abren la mente medieval a nuevas formas de pensamiento mientras difunden por toda Europa el ideal libertario del amor cortés y hacen de la dama un objeto de veneración. Es precisamente en este contexto donde de pronto surge una poderosa leyenda que va a sobrepasar todos los mitos occidentales precedentes. Una leyenda que es difundida por los romances de caballería a partir de las cortes de la bella y muy libre Leonor de Aquitania. Está centrada en torno a los caballeros de la Tabla Redonda y a su búsqueda del Santo Grial. ¿Pero qué era ese místico objeto? ¿Por qué se dice que beber del Grial proporciona la inmortalidad, la sabiduría y la sanación? ¿Se trataba de la copa usada por Cristo en la última cena? ¿Contenía acaso su preciada sangre? Y si es así, ¿por qué consideraba herética la Iglesia un mito relacionado con lo que podía ser su más sagrada reliquia? ¿Se inspiraba en antiguas creencias paganas? ¿O tal vez representaba todo eso y mucho más? En compañía de los más prestigiosos especialistas en la materia, intentaremos aproximarnos al misterio del Grial. Veremos que su poderoso influjo se ha extendido desde los templarios y los rosacruces hasta las SS nazis, que pretendían servirse del Grial en su siniestra misión de purificar la raza aria. Y descubriremos que quienes hoy mantienen viva la búsqueda del Grial no ven en él un objeto material, sino el símbolo de la divinidad dentro de nosotros mismos. Me envió aquí una orden secreta de Inglaterra a la que pertenecí en otro tiempo. Me pidieron que buscase el lugar donde había sido destruida una hermandad de la Edad Media. Y él dijo, estamos en 1937, el año del Grial, y he estado esperándole. ¿Ha encontrado muchos buscadores del Grial? Sí, muchos. Llegaban en hordas de todas partes y con ideas muy diferentes. El Santo Grial, la Edad Media, un desafío y una crisis para la Iglesia. Una guerra brutal y sangrienta largamente olvidada y un castillo en el sur de Francia. La escena de la tragedia, Montsegur. Un momento mágico en la mañana del 21 de junio, el solsticio de verano. A la noche más corta del año sigue el día más largo. En ese momento especial, el sol sale en Montsegur y sus primeros rayos penetran en el castillo. Montsegur, el último refugio de los peligrosos adversarios del catolicismo. Montsegur, el templo del sol para algunos, para otros, el castillo del Grial.
Montségur pour d'autres, Château du Graal. El Grial parece tener tantas interpretaciones como buscadores. ¿Existió de verdad o es un símbolo de otros grandes secretos, la búsqueda de algo más? Este fue el principal misterio de la Edad Media. Para algunos era el Santo Grial. Otros hablan del tesoro oculto del Temple. Para mí es el Arca de la Alianza. No había ninguna reliquia religiosa más preciosa que el Arca de la Alianza. En el siglo XII, los templarios comenzaron su búsqueda. Con este objeto en sus manos, nadie los detendría. El escritor Graham Hancock siguió el rastro de los caballeros templarios por Etiopía y ante el guardián del arca. El Temple se consideraba una orden privilegiada. Pienso que ello pudo deberse a que poseían ciertos objetos sagrados. Para el escritor Jan Wilson, la búsqueda del Grial de los templarios fue por la posesión de la Sábana Santa de Turín, una imagen de Cristo muerto. La tela está en la Catedral de Turín, dentro de este cofre. Wilson cree que fue guardada como el secreto más sagrado, el Grial simbólico y el auténtico misterio de la Alta Edad Media. De allí proviene nuestra imagen de Cristo. Para los escritores Beigent y Light, el Grial representa otro misterio. Aquí, en el sur de Francia, descubrieron indicios de una creencia. Jesús no habría muerto en la cruz y además se habría casado y tenido hijos. Su linaje se perpetuó en la dinastía merovingia y perduró incluso hasta hoy. Un secreto muy bien guardado por las órdenes esotéricas. Ningún objeto despertó tanta curiosidad, interés y especulación. El Grial, un símbolo, una copa de verdad. La leyenda dice que este hombre fue el primer portador del Grial. José de Arimatea, un rico judío que enterró a Jesús y guardó su sangre en una copa. Otros dicen que es la copa utilizada en la última cena. El esquivo Grial. Los ingleses lo ubican en Glastonbury, donde se supone que ha estado oculto durante siglos. Los actuales buscadores del Grial lo han situado en esta pequeña ciudad rural. Parece que algunos están haciendo un negocio muy bueno. Un sitio ideal para personas que no quieren descubrir el Grial y para charlatanes que juegan con los viejos mitos. En la tradición celta, a José de Arimatea se le considera el tío abuelo de Jesús. Esta historia se corresponde con las leyendas gnósticas que llegaron hasta nosotros a través de los evangelios apócrifos. Esos textos también nos dicen que José de Arimatea usó la copa que Jesús utilizó en la última cena para recoger su sangre cuando lo bajaron de la cruz. Para llevar dicha copa a un lugar seguro, José de Arimatea viajó a la Armórica en Bretaña y a Glastonbury en Gran Bretaña, donde, según la leyenda, el Grial fue enterrado en una colina. La leyenda relata que se convirtió en el padre de la iglesia celta, lejos de Roma, en verdes islas de bardos y druidas. Un mundo de tradiciones populares que nadie conoce mejor que el escritor e investigador bretón Jean Marcade. Los druidas tenían una visión muy espiritual del mundo y creían en una vida después de la muerte. Por eso, el mensaje cristiano fue aceptado fácilmente por la población celta. Muchos druidas empezaron a profesar la nueva religión. En sus rituales, no obstante, los cristianos celtas conservaron sus antiguos símbolos y creencias mágicas, especialmente su culto a las piedras y a los árboles que consideraban sagrados. De tal sorte que a la hora actual, en las campañas bretonas e irlandesas, de hecho, en los campos de Bretaña y de Irlanda, aún se pueden encontrar sus santuarios en medio de la naturaleza y vestigios de extraños ritos.
Una peculiar expresión de la cristiandad celta floreció aquí hasta principios de la Edad Media, cuando fue cruelmente perseguida por la Iglesia de Roma. La historia afirma que esto arruinó la abadía erigida sobre el sepulcro del rey Arturo. Pero es dudoso que él haya estado alguna vez aquí. Arturo parece pertenecer más al reino del mito y la leyenda que al mundo de la historia. Arturo, el rey de la tabla redonda y la búsqueda del Grial. Arturo fue un personaje histórico, pero no un rey. Era un líder guerrero, un general en la tradición romana, probablemente ataviado como un centurión. Y se unió con las tribus británicas en su lucha contra los invasores sajones. Obtuvo un importante éxito militar cerca del monte Vado, al suroeste de Inglaterra, y protegió a los bretones del dominio sajón durante 50 años. Podría ser que Arturo hubiese empezado su campaña desde el sur de Cadbury, en esta colina fortificada que data de la época romana. Pero aparte de las antiguas crónicas y de la tradición oral, no hay rastros de sus hazañas históricas, y estos trabajos no hablan de Arturo ni del mago Merlín. Como Arturo, Merlín también era un personaje histórico. Probablemente vino de la Baja Escocia. La leyenda dice que enloqueció después de una batalla y buscó refugio en los bosques. Así se convirtió en el hombre salvaje del bosque que transmite su sabiduría a los otros. Merlín y Arturo son dos personajes muy especiales de la mitología europea y en muchos sentidos recuerdan al Mitra y al Varuna de los mitos indoeuropeos. Mitra es el rey de la justicia y la reconciliación, el aval de los contratos. Y Varuna, el mago que inspira a los reyes y revela nuevos descubrimientos. Merlín está detrás del nacimiento ilegítimo del rey Arturo. Y es que le lleva hasta Excalibur, la espada del poder. Para convertirlo en el gran monarca que se espera restaure el poder y la grandeza del reino. Entonces es cuando Merlín desaparece y deja que Arturo actúe solo. Lamentablemente, la leyenda cuenta que aunque Arturo poseía conocimientos druídicos, también era un rey corriente y mortal, con todas las debilidades humanas. Arturo recibe la espada Excalibur y el poder de una mujer, la Dama del Lago. Pero todo se derrumbó cuando los perros de la guerra se desataron y el país quedó devastado y yermo. Tenemos que hallar lo que se perdió. El Grial. Solo el Grial puede restaurar la fertilidad perdida. Busquen por todas partes. Solo el Grial puede redimirnos. Hallar el Grial o morir. The king has spoken. I will ride forth in the name of that quest. We will find this Grial or die. La quête du Saint Graal. La búsqueda del Grial es como un viaje iniciático. Representa un regreso a los arquetipos más antiguos y a las fronteras más remotas de la mitología. Es un relato de aventuras, en el sentido de que tenemos un héroe mitológico que deja su hogar para recuperar un objeto perdido que fue escondido en algún lugar del mundo, o en una isla en medio del océano, o en un profundo bosque. Es la misma historia de Hércules, de Jasón, de Orfeo y de los argonautas. Estas imágenes son parte de la memoria humana. La búsqueda de lo que se perdió está arraigada en nuestro inconsciente colectivo. Así, tanto en el ciclo del Grial
Como en las novelas de la Tabla Redonda, los caballeros salen al encuentro de aventuras. Pero en realidad, estas aventuras representan una búsqueda interior. Quieren encontrar la verdad dentro de ellos mismos, porque en este mundo estamos ciegos. Por eso, quienes buscan el Grial deben ser puros. Son los únicos que pueden romper las ataduras de este mundo y hallar el camino al castillo de cuento de hadas, donde está guardado ese sagrado cáliz o vaso, buscado por muchos y encontrado por muy pocos. Una búsqueda tan vieja como el hombre mismo. El Grial de Arturo también puede ser un caldero que proviene de tiempos anteriores a la era cristiana, cuando los druidas gobernaban el mundo celta. Uno de los objetos mágicos de la mitología celta era un caldero que fue traído de unas islas situadas en el lejano norte. Este caldero ofrecía alimento sin fin a quienes lo merecían y fue considerado fuente de inspiración divina y de renacimiento. Los muertos que se echaban dentro volvían a la vida. Y ahí está el prototipo del Grial, el recipiente que contiene la resurrección. El manantial de Barrenton tiene el poder de hacer que llueva. Simboliza el agua que cae en la tierra y da vida y fertilidad. El manantial es femenino y destaca la importancia que tenían las deidades femeninas en el mundo celta. La diosa del agua era el hada Viviana, a quien Merlín encontró en el manantial de Barrenton. Y Viviana es también la dama del lago, la que suministra la vida que germina en la tierra. La hembra da la vida, simbolizada por el agua, así como el calor y la energía, simbolizados por la luz del sol. Así converge con el Grial, porque el Grial es un vaso guardado por una mujer y contiene una bebida que brinda inspiración, inmortalidad, sabiduría y sanación. La sangre de Cristo en términos cristianos. El agua que brota de la tierra en términos paganos. Pero estamos ante el mismo símbolo. Durante 10 años y un día lo buscó. ¿Es mucho? Pero dime, ¿has encontrado lo que buscas? No he encontrado nada, solo dolor y muerte. Morgana es la Madre Tierra, la diosa madre, guardiana de los misterios del pasado. ¿Has buscado mucho? Los hombres no se merecían poseer ese poder ni ese conocimiento. Ella es la madre divina que ama y alimenta a sus hijos. Bebe y ven conmigo. Este es un mito de tiempos inmemoriales. Un mito casi perdido, pero que más tarde sería transmitido por los poetas celtas y adoptado por la imagen cristiana del Grial. Por esta razón, el Grial está hoy con nosotros. No podemos olvidar lo que significa la gran madre de los tiempos precristianos, la diosa primigenia, que nos hace conscientes de nuestra inmortalidad. Ese misterioso Grial perdido en un castillo, en lo profundo de un bosque o en una isla en medio del océano. Pero hay otra tradición, y nos dice que la historia fue diferente. En esta playa francesa de Santa María del Mar, el Grial se ha convertido en leyenda europea. Este es un acontecimiento que se celebra todos los años, la llegada a Europa de José de Arimatea y María Magdalena con el Grial. La leyenda. El relato francés dice que José de Arimatea llegó aquí con algunos amigos íntimos de Jesús. María Magdalena, Sara. Cada año llegan miles de gitanos de toda Europa en peregrinación a este lugar donde se dice que fue traído el Grial a Francia.
Y también aquí estalló un viejo conflicto dentro de la cristiandad y hubo una guerra. La iglesia actuó brutalmente con sus viejos rivales. Una corriente de gnósticos, los cátaros, los que pasaron por la catarsis, los perfectos, los purificados. Una crisis en la cual la leyenda del Grial surge de nuevo. Una tragedia que acabaría en Montsegur. Quienes se congregaron aquí esta mañana, a los pies del castillo de Montsegur, han venido a conmemorar un acto de barbarie cometido hace 750 años. Después de un asedio que duró 10 meses, 250 perfectos que bajaron del castillo fueron quemados vivos en ese lugar. Este suplicio de Montsegur acabó con los cátaros. La mayoría de estos hombres y mujeres eran descendientes de soldados y también familias que durante 10 meses lucharon y resistieron el asedio católico a Montsegur. Esta gente protesta ahora contra la intolerancia que acabó brutalmente con el catarismo. El catarismo nació en la Edad Media, pero tiene raíces tan antiguas como el catolicismo. Los cátaros no fueron precursores de la Reforma. No eran herejes de la fe católica o protestante. Esta fue una fe muy diferente y se remonta al cristianismo primitivo e incluso antes, cuando la gente sentía ya que este era un mundo de sombras, extraño a la verdadera realidad. Al mundo espiritual y divino. Y creían que podían encontrar en sí mismos el mundo real. No necesitaban intermediarios, ni a la iglesia ni a la Biblia. En 1945, unos campesinos egipcios de Naja Hammadi encontraron una biblioteca de viejos pergaminos. Habían sido escondidos en los albores de la cristiandad por hombres perseguidos. El descubrimiento dio fama científica mundial a Gilgamesh Pell. Los documentos que ayudó a traducir y publicar eran las enseñanzas de los gnósticos. Para los gnósticos, este mundo no es el real, sino una vaga sombra. La clave de la verdad es la gnosis. El verdadero conocimiento está en el corazón. Para ellos, eso es lo que enseñó Jesús. Estas son las palabras secretas que Jesús dijo y que Dídimo Judas Tomás escribió. El Evangelio Gnóstico de Tomás, rechazado por la Iglesia, afirma que recoge las verdaderas palabras de Jesús, escrito antes que los de Marco y Mateo. Los Evangelios de Lucas y Juan llegaron incluso 2 o 3 generaciones después de Cristo. Los cátaros eran gnósticos. Ellos recogieron la herencia de los antiguos gnósticos que vivieron en Alejandría, en Egipto, a comienzos de nuestra era. Esos gnósticos eran judíos que vivían en el exilio y habían descubierto en su corazón a un Dios desconocido. Pero no pudieron encontrar a ese mismo Dios en este mundo lleno de maldad y miserias. Entonces, concluyeron que este mundo había sido creado por un dios menor, Jehová, su deidad tribal. El mundo era un infierno. No puede ser la obra de un dios bueno. Dios no pudo crear el paraíso y la tierra. Ese dios del Viejo Testamento creó solo la materia. Para los gnósticos, Jehová es un falso dios. Al crear al hombre, lo aprisionó en la materia, lo arrastró a una vida de dolor que acaba en la muerte. Y el hombre, creado a su imagen, está tan absorto por crear, construir y acumular que ignora la chispa de la verdad y lo divino que hay dentro de él.
Pero el hombre puede hallar la luz divina, si no en esta vida, tal vez en otra, porque los gnósticos creían en la reencarnación. Cuando los judíos egipcios de Alejandría se convirtieron al cristianismo, Jesús apeló a su más profundo yo y les enseñó el camino de su ser más íntimo. Les dijo: quien se conoce a sí mismo, conoce a Dios. Para los gnósticos, Jesús no era el Hijo de Dios, sino un mensajero que enseñaba el camino hacia el auténtico yo, un camino interior. Para la Iglesia, Jesús murió por nuestros pecados. Nuestra única esperanza está en la misericordia de Dios con la intermediación de la Iglesia. La Iglesia debe señalar el camino y nosotros obedecer. La Iglesia se convirtió en una organización perfecta. Creó una confesión de fe, un dogma en el que había que creer, un canon de la Biblia que había que aceptar, y un obispo que decidía lo que era verdad y lo que no. Los gnósticos, en cambio, no creían en ninguna autoridad externa. Solo se guiaban por la gnosis de su corazón, y nada mejor que eso. Amargas disputas teológicas dominaron el primer siglo de nuestra era. Nicea, año 324. Constantino, el primer emperador romano en abrazar la fe, convoca a los obispos. Lo que Constantino impone se convertirá en la base del credo cristiano hasta hoy. Creemos en un Dios creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios engendrado por el Padre. Como estadista, Constantino opta por la organización. El catolicismo prevalece. Las doctrinas gnósticas mueren en la hoguera. Una fe personal. Los gnósticos quedan indefensos cuando esa iglesia poderosa comienza a perseguirlos. En un siglo son prácticamente aniquilados. Algunos huyen a las remotas montañas de Armenia, un refugio que los mantiene a salvo durante 500 años. Cerca del año 1000 son obligados a marcharse a Bulgaria. Allí recobran poder. Sus predicadores encuentran seguidores en el norte de Italia, Francia, Alemania e incluso en Inglaterra. Un desafío creciente para la Iglesia. El terreno más fértil lo hallan en el sur de Francia, el Languedoc, una región sin igual en Europa. En aquella Europa sumida en la oscuridad de la Edad Media, el Languedoc ocupaba un lugar muy especial. Era un país rico y también un país libre donde florecía el arte y se cultivaba la literatura. Aquí, en Toulouse, se creó la primera Academia de Juegos Florales, que cada año premiaba a los mejores poetas. En los años oscuros, de pronto surge la poesía, la literatura, la canción. Florece el comercio. El mundo musulmán se abre a nuevas ideas. Con palabras y canciones se proclama la libertad del hombre. Libre de las garras de un clero ignorante y codicioso, aquí sale a la luz el gran desafío a la Iglesia. Este es un mundo donde el hombre llega con un mensaje de simple amor espiritual. Son llamados los cátaros, los que han sido purificados. Rechazan la riqueza y el matrimonio, llevan vidas de austeridad que pocos pueden seguir. Pero en un tiempo en el que los hombres no importaban casi nada, ellos enseñaban un camino individual hacia Dios. Y eran recibidos con los brazos abiertos en las cortes, en un mundo que anhelaba la pureza y la libertad de espíritu. Este es el primer país donde son libres para difundir su palabra y desde aquí ayudan a promover una cadena de hechos que cambiarán la Europa medieval. Un giro en la historia que maravilla aún a los eruditos de hoy. Un mundo totalmente agriado por la violencia masculina, de pronto sufre la conmoción de algo inesperado.
El espíritu hace su reaparición en Europa y descubrimos que hay mejores cosas que matarnos unos a otros. Levi Strauss lo expresaba magníficamente cuando dice que en el siglo XII, Europa perdió su gran oportunidad de permanecer femenina y optó por un profeta con barba. Este profeta barbudo simboliza el poder patriarcal, apoyado por la Iglesia y por la ley sálica. Esta es la ley que no permite a las mujeres que hereden e impone que solo los hombres puedan reinar. Es ley en toda Europa, con una sola excepción, el sur de Francia. En Aquitania no regía la ley sálica. Por eso Leonor de Aquitania pudo heredar un gran país. Se convirtió en su dueña y señora y se casó con el rey de Francia, que tenía muchas menos tierras. Pero después de 15 años a su lado, tuvo que anular el matrimonio porque él era como un monje. Esto fue escandaloso en aquellos tiempos, pero mayor escándalo fue su posterior matrimonio con Enrique II, heredero del trono de Inglaterra. Los recién casados reinaban en unos dominios que se extendían desde las fronteras de Escocia hasta los Pirineos, y en los cuales se daba cita una gran variedad de culturas, lenguas y gentes. Para mantener unido este reino, Leonor tuvo una idea fantástica. Se valió de la antigua saga celta de Arturo y el Grial para crear una ideología nueva en todas sus tierras. Un rey y una reina, Arturo y Ginebra, regían una corte feliz, apoyados por señores que eran iguales entre sí. Y Leonor encargó a los poetas de la corte dar forma a esa ideología y componer textos, melodías y epopeyas como la de Tristana y Isolda. Hombre y mujer iguales. La semilla cae en tierra fértil. Los cátaros, que respetan al individuo y reconocen a las mujeres como sacerdotes, al igual que los hombres, preparan un nuevo espíritu en este país de trovadores. Los poetas empiezan a alabar a las hijas de la aristocracia cátara en busca de lo divino. En un tiempo en que no interesaba el amor, de pronto se canta al amor espiritual y al amor carnal. Los trovadores abren la mente medieval a nuevas formas de pensamiento mientras difunden el amor cortés por Europa y hacen de la mujer un ídolo. Este es el clima en el que finalmente surge un nuevo mito, la aventura de la búsqueda del Santo Grial. Esta aventura tendrá múltiples versiones, hasta la más completa, la de Wolfram von Eschenbach. Dichas versiones se extenderán por toda Europa desde castillos como estos que llegaron a ser auténticas cortes literarias. Ningún mito ha conquistado tanto los corazones de la Europa medieval. Nos habla de combate caballeresco, de amor y búsqueda, de la sangre de Cristo, de José de Arimatea, el esquivo Grial y su misterioso castillo donde el mismo Cristo ofició la misa final. ¿Qué idioma es este? El alemán antiguo. El mismo que empleó Wolfram von Eschenbach para escribir su Parsifal. Parsifal, la última y más enigmática versión del mito. Para muchos, su autor, Wolfram von Eschenbach, estaba influido por las ideas cátaras. Parsifal entra en este mundo como un ignorante, pero se distingue por su conducta caballeresca. Al llegar al castillo del Grial, no consigue liberar al guardián, el rey pescador, que fue herido misteriosamente. Solo cuando esté exhausto y humillado en este mundo material podrá descubrir cuál es la pregunta para deshacer el hechizo y curar la herida del rey pescador, alcanzando así el Grial. Es el camino que conduce a la pureza, un camino hacia lo divino, y después de los cátaros otras ideas se pusieron en marcha. Von Eschenbach lo escribe en este castillo de Wildenburg bajo la mirada de una poderosa orden, la de los Caballeros Templarios. Dedicada por el Papa a los cruzados, ellos han buscado otras creencias.
Las ideas gnósticas que subsisten en Oriente Medio y que pueden haber llegado a preservar los secretos más ocultos de la Iglesia. Wolfram von Eschenbach y las historias templarias del Grial. Eschenbach menciona a los templarios como los caballeros del Grial, ¿verdad? Sí, él codificó estos secretos en sus epopeyas, donde Parsifal permanece siempre puro. Por supuesto, también los templarios tenían sus secretos. La orden tenía un estatuto secreto. Y sin duda, también debían haber poseído conocimientos y cultos secretos. Hay, en efecto, unas ruinas templarias muy cerca, llena de pasadizos, Kronberg. Los templarios tenían prohibido bajo amenaza de muerte revelar a nadie sus rituales secretos y sus reglas. Y sus castillos, casi todos en ruinas, eran extraterritoriales. Tenían un estatus especial, como si pertenecieran a otro poder religioso y secular. ¿Por qué era todo tan secreto si no tenían nada que ocultar? Los cátaros tenían pasadizos subterráneos para sus iniciaciones, que se remontan a los griegos y a los cultos mistéricos de Medio Oriente. Un rayo de luz podía haber iluminado un culto aquí, un encuentro secreto con el nuevo dios. Los templarios y los cátaros podrían haber adorado al mismo dios en lo profundo de la tierra. ¿Era este un lugar para realizar ceremonias de iniciación en el misterio del Grial? ¿Especulación? Una iglesia templaria en Montsalvat, en los Pirineos. Y contiene asombrosas muestras de cultos muy antiguos, bastante ajenos a la iglesia de Roma. La cabeza de Sofía, que simboliza la verdad gnóstica. Símbolos de dioses paganos y de estrellas como Orión, la constelación del antiguo Egipto, venerada como el dios Osiris. Aquí está el gran cazador con Sirio, la estrella del perro, su compañero, o Isis, la consorte de Osiris. Dioses egipcios de la resurrección, la pirámide, incluso el caldero de los druidas celtas. Algo iba a ocurrir. Los templarios serían destruidos después, pero antes la iglesia destruyó a los cátaros. El tema del Grial surge en el mismo momento en que la iglesia estaba intentando solucionar una serie de problemas, en particular el relacionado con la Eucaristía. Y no es casualidad que el ciclo completo del Grial se forme en 1215, cuando el Concilio Laterano proclamó la transubstanciación. Esto significa asumir como dogma el misterio por el cual el pan de la hostia y el vino realmente se transforman en el cuerpo y sangre de Cristo, algo en lo que no creían los cátaros. El cuerpo de Cristo. Para ellos era inconcebible que Dios pudiera reencarnarse en un cuerpo vil y material, un cuerpo humano, una creación diabólica. Para ellos la vida de Cristo en la tierra solo había sido una apariencia de vida humana. Su pasión, su muerte en la cruz, habían sido también una simple apariencia. Era imposible que estuviera realmente presente en la hostia. La Eucaristía y el Grial. La sangre de Cristo. Armas para las mayores pruebas que la Iglesia tenía que enfrentar. No eran las únicas. La Orden de los Franciscanos se fundó para reconquistar el corazón de los pobres casi entregados a los cátaros. Roma utiliza la aguda mente de Santo Domingo contra los gnósticos. En el debate teológico estaban a igual altura, pero la nueva orden de los dominicos crearía un arma muy especial para la ocasión, la Inquisición,
que impuso el miedo en los siglos venideros, y Roma hizo un llamamiento a las armas. Estimulados por la promesa del Papa de saqueo y conquista, los ejércitos cristianos del norte se unieron en una cruzada sin parangón contra otros cristianos. En pleno verano de 1209, el ejército del norte de Francia, apoyado por holandeses, frisones y germanos, llegaron ante esta formidable ciudad de Béziers. Una ciudad impresionante y amurallada, con 15 o 20 mil habitantes y 200 cátaros, cuya entrega reclamaron a la población los enviados papales. Cuando al día siguiente cae la ciudad, el enviado papal ordena: matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos en el cielo. Las iglesias fueron el escenario de la masacre y el escándalo. Cristianos contra cristianos y en el nombre de Cristo, la primera vez en la historia del mundo. La historia dice que no lo habíamos hecho peor incluso contra los sarracenos. Ríos de sangre de miles de civiles exterminados, una ciudad entera. Mata a todos que Dios reconocerá a los suyos en el cielo. Sí, Dios reconocerá a los suyos, cátaros y católicos por igual. Algunos cátaros se refugiaron aquí, en Minerva, un pequeño pueblo en las montañas que parecía inaccesible. Y se repitió la segunda gran tragedia de las cruzadas. Esa vez fue el suplicio en la hoguera. Al rendirse, se pidió a los cátaros que abjurasen de su fe, pero respondieron que no, tenían que ser quemados. Era la ley de la iglesia. Allí, en aquel prado, se apiló la leña. Serían arrojados en ese lugar, pero decidieron saltar ellos mismos. Estaban convencidos de que su martirio les conduciría directamente al cielo, a la divinidad. Y saltaron, y murieron 140 hombres y mujeres fieles a su fe. Por todas partes se alzan las hogueras. En el Languedoc, pero también en las tierras del Rin, en Alemania. 189 son quemados en la Champagne, 400 en Verona. El Languedoc, la región más rica de Europa, es pasada a cuchillo. Languidece bajo un siglo de cruzadas y persecuciones mientras la iglesia maldice a los cátaros. Malditos sean día y noche, que sus ojos se enceguezcan, que no puedan caminar más, que sean quemados con los perros y los burros y que lobos hambrientos devoren su carne. Sus huesos son desenterrados mientras la iglesia destruye su memoria. Pero es la Inquisición la que destruirá el espíritu del Languedoc. Hasta el pueblo más pequeño, cada granja es escudriñada. Se le dijo a la gente: bien, probadnos que sois sinceros. Traicionad a vuestros padres. La traición se institucionalizó. Y toda esa sociedad se derrumbó. La agonía de la tierra se refleja en los rostros. No obstante, deberán pasar 100 años antes de que muera el último cátaro. El Languedoc está exhausto, su gente literalmente diezmada. La oscuridad durará siglos. En Montségur, la montaña refugio de los cátaros, la tragedia llega a su clímax. El asedio acaba tras 10 meses. Pero poco antes, un líder cátaro y tres hombres atraviesan las líneas enemigas y desaparecen en los centenares de grutas de las proximidades. Lo que transportaban sería motivo de rumores durante siglos. ¿Tesoros? ¿O solo medios de salvación y la esperanza de preservar su fe? La leyenda diría más tarde: ¿el Santo Grial? En las proximidades de Montségur, 220 cátaros murieron en la hoguera. La historia la escriben los vencedores. Aunque ningún cátaro mató a un católico, la iglesia los definía como brutales asesinos, peores que los bárbaros.
Durante siglos, la Iglesia trató de que la gente olvidara las hogueras y el catarismo. Pero desde hace unos 50 años, Monsegur surgió del olvido, salió de la oscuridad, gracias a los poetas y a los historiadores, pero también a las sociedades esotéricas afines al catarismo. Las sociedades secretas y los grupos esotéricos tienen un profundo interés en el Grial, el símbolo de una búsqueda interior. De ese ambiente proviene Antonin Gadal, autoproclamado profeta de los cátaros y residente en las proximidades de Monsegur. Cuando era joven, el inglés Walter Burks estuvo cerca de él. Él dijo: estamos en 1937, el año del Grial, y he estado esperando tu llegada. Fui enviado aquí por una orden secreta de Inglaterra. Se me pidió que encontrase el lugar donde fue exterminada una hermandad de la Edad Media. Y leí varios libros sobre ello, particularmente a Maurice Magret, que mencionaba un conmovedor detalle: cómo la hermandad fue finalmente emparedada en esta cueva. Unos 500 cátaros murieron en la oscuridad. Sus huesos se encontraron 250 años después. Los huesos resultaron ser prehistóricos, pero Gadal está convencido de que los últimos cátaros se refugiaron aquí. Él descubrió piedras simbólicas, grutas para ceremonias de iniciación. ¿Visionario o demasiado fantasioso? Pero las revelaciones de Gadal fueron ávidamente asimiladas por otro visitante a comienzos de los años 30, un joven alemán. Otto Rahn, hijo de un país desgarrado por el rencor de una guerra mundial perdida y sueños de gloria y grandeza wagneriana. Nací bajo el brillo mágico del Grial. Parsifal, Sigfrido, Odín, Wotan fueron mis padrinos. Sin este alemán romántico, Otto Rahn, no habría existido un renacimiento del Grial, ni de Monsegur, ni de los cátaros. Otto Rahn, inspirado por Gadal, explora con esmero las grutas y montañas próximas a Monsegur y publica un libro, La cruzada contra el Grial. Un libro que él pensaba sería traducido en todo el mundo. Y así alemanes, holandeses, ingleses, todos vendrían a este lugar para visitar las cuevas de iniciación de los cátaros, los portadores y adoradores del Grial. El autor de este libro maravilloso sabía que Monsegur era el auténtico castillo del Grial. Sacado de contrabando de Monsegur, la noche antes de su caída, el Grial fue escondido en las grutas cercanas, dice Rahn. Otto Rahn visita con frecuencia a la familia de Christian Bernadac y Bernadac queda fascinado por el alemán. En su doctrina, el partido sería inmutable y su organización fuerte como el acero. Y como una orden, en todas partes. Hitler funda su imperio con la intención de que durase 1000 años. Pocos se dieron cuenta de que su proyecto se inspiraba en la ideología mistérica y el ocultismo. Su principal exponente fue un hombre de inmenso poder, Heinrich Himmler, Führer de las SS, el jefe de la Gestapo. A Himmler le gustó el libro de Rahn. Quedó fascinado por el Grial y Rahn fue admitido en las SS como miembro del equipo de Himmler. Bien, la idea del Grial se tomó prestada ya de la sociedad Thule, de los teósofos y los antropósofos, y pasó a Viena en tiempos de Hitler. Y también a Himmler. De modo que ellos, que no tenían mucha educación intelectual, la mezclaron con una forma de nacionalismo popular exaltado, que entonces estaba de moda. A los dos líderes les gustaba verse en ese contexto.
Hitler como Parsifal, el salvador del santo grial de la sangre germana. Su guardia pretoriana, las SS, son la punta de lanza de su nueva élite germana. La Orden Negra de la Muerte de Himmler estaba destinada a conseguir la pureza de raza. Himmler inspeccionaba los campos de concentración. Los veía como una tierra de iniciación, un lugar donde las SS podían templar su carácter y participar en el secreto de la muerte. Y esto es el Bebelsburg, su castillo secreto de la Tabla Redonda, donde los 12 tenientes generales más destacados de su círculo más íntimo se reunían para planear el futuro. Él no le permitía a nadie ver sus cartas. Desde aquí, la vida más íntima de las SS fue tomando forma. En torno a este sol negro, los elegidos de Himmler hacen planes sobre el futuro oculto de los nazis. Bebelsburg será el centro de las SS. Su forma evocaba la lanza sagrada que hirió a Cristo en un costado. Y en los ocultos laberintos del pensamiento nazi, Otto Rahn servirá de ayuda para unificar ese mito con el santo Grial e integrarlo en una fantasía de culto germánico y nueva caballería. Su gente trató de doblegar a la cristiandad de tal forma que sus verdaderos orígenes deben de buscarse en la cuna de los arios y no en Oriente Medio. Por eso tuvieron que recurrir a toda clase de ideas ocultas e ideologías que habían proliferado en Europa. La búsqueda del Grial, por ejemplo. Los nazis utilizaron a los cátaros para probar que desde comienzos de la Edad Media ya existía ese cristianismo que ellos decían representar con el fin de obtener poderes sobre la gente, de alguna forma. Las SS querían conquistar la conciencia europea introduciendo un nuevo culto. Y no es necesario recordar que la población quedaría atrapada por completo en un nuevo tipo de oscura esclavitud. En las cercanías de Echterstein se construyó un lugar de culto donde los nazis representaron el dragón como al demiurgo malvado que creó el mundo, Jehová amenazando al Cristo gnóstico. Lo que le gustaba a Himmler del libro de Rahn era encontrar gnósticos que rechazaran al Dios judío del Antiguo Testamento y se liberaran de la Iglesia. Durante varios años, Rahn formó parte del personal del Reichsführer Himmler, pero decepcionará a su jefe. Él se resigna a pesar de las cartas que prometen una retribución. Otto Rahn, lo primero de todo, está horrorizado por su experiencia en un campo de concentración. Él va a Oranienburg, a Buchenwald, a Dachau, y presencia los crímenes. No ve las cámaras de gas, pero sí la brutalidad y el horror. Probablemente esto supone un gran trauma. Y luego le envían a aquellas infames casas de Lebensborn, donde jóvenes muchachas arias, hermosas, todas rubias, ofrecen sus cuerpos para parir niños. Todo esto le horroriza profundamente. Él no estaba de acuerdo con un intento de las SS para utilizar mal el conocimiento del Santo Grial. Himmler quería construir una nueva religión en torno a este, y Rahn simplemente no podía estar de acuerdo. En la noche del 12 al 13 de marzo de 1939, mi tío, Otto Rahn, tomó el Endura, la salida voluntaria desde esta vida de los cátaros. Pero el interés volvió a despertarse. Actualmente, cada año miles de personas visitan las cuevas y el castillo de Montségur, no por las fantasías nazis, sino para intentar tocar una fe apacible que fue borrada desde la tierra. La mayoría simplemente se buscan a sí mismos, aunque algunos también van en busca del Grial. La gente estaba preparada para excavar casi en cualquier lugar.
Posiblemente estaban inspirados por alguna fuente de conocimiento sobrenatural para saber dónde excavar. Pero el Grial no es un objeto material que tú puedas encontrar físicamente. Es un símbolo que se refiere a la posibilidad de absorber algo de lo divino. Obviamente, si tenemos una experiencia con lo divino, no podemos absorberlo. Solo lo que nuestra capacidad nos permita. Simbólicamente, la copa puede contener alguna porción de la luz divina. Así que, en realidad, la búsqueda del Grial es la búsqueda en nosotros mismos.